Hola amigos, bienvenidos a mi canal y muchas gracias por acompañarme. Vamos a realizar algo tan sencillo que, como ustedes pueden ver aquí sobre la mesa, tengo más que todo foamy. Foamy escarchado en todos los colores que vayan de acuerdo a las fiestas, a la decoración que vamos a realizar en esta temporada. Entonces tengo el verde escarchado, el dorado, el rojo, el blanco, el plateado, todos escarchados. Y silicona líquida, algún tipo de lazo, lana, cuerda o cinta, cualquiera nos sirve. Y también velitas de estas que son de pila, que son bastante económicas. Con esto, entonces, vamos a realizar unos lindos, prácticos y elegantes faroles para lucirlos en esta temporada. Entonces, vamos a comenzar haciendo unos cortes. Yo por aquí ya puse una tablita abajo para proteger el vidrio. Y vamos a sacar medidas de estos cuadritos. De estos son, pero ya les digo, estos son de 20, de 20 por 17, y estos más pequeños son de 12 por 13, 12 por 13 y 20 por 17. De estos vamos a sacar 4. Por cada farol se van a ir 4 de estos y 2 de estos. O sea que la cantidad de farolitos que ustedes quieran hacer, pues así mismo van a sacar 2 de estos y 4 de estos, que es lo que hace un farol. Entonces voy a empezar a marcar aquí, y con mi bisturí voy a ir entonces cortando ya a la medida de que está listo. Y listo, ya aquí hice el corte. Lo mismo voy a hacer con este. Como aquí los pueden hacer combinados, entonces si ustedes quieren, pueden hacer una tapa de un color y otra de otro. O si los quieren, entonces dos dorados, si lo van a hacer de un solo color. Recuerde que son dos de estas y cuatro de estas por cada farolito. Vamos a cortar este. Y así mismo vamos a sacar los que hacen falta. Ahora vamos a coger dos de estos pequeños, y lo que yo voy a hacer es marcar una cruz en el centro. Vamos a hacer una cruz que nos quede centradita. Voy a marcarla bien para que ustedes lo puedan apreciar ahora. Entonces, miren, cuando ya tenemos, no sé si lo puedan notar. Creo que no, creo que sí, no sé. Bueno, aquí marqué una cruz. Y de esta cruz que hice, voy a sacar 4 ventanitas. Entonces, las ventanitas van a ser de 4 centímetros cada una. Entonces, de una vez voy a rayar ahí con el bisturí. Obviamente vamos a dejar un espacio más o menos de 1 centímetro en la parte de arriba para que quede el marco, porque si no, pues saldría la ventana de largo, ¿no? Cortaríamos totalmente el foamy. Entonces, de 4 centímetros por cada lado. 4 o 5 también la pueden hacer. Esta la voy a dejar más bien de 5. Si ustedes quieren la ventana grande o más pequeña, pues eso ya le pueden aumentar 1 centímetro y listo. Esto es súper fácil, lo hacen en un momentico y les van a quedar unos faroles bien lindos. Y también, pues, la cantidad de foamy escarchado que hay en todos estos tonos, pues queda excelente. Entonces acá retiramos, ya nos quedó una ventana. Vamos a marcar la otra.
Recuerde que todas con la misma medida para que nos quede bien bonito, todo parejito. Entonces le hago acá 4 centímetros. Y aquí bajo con 5. Y la sacamos. Listo, ahí ya van dos ventanas. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Vamos a marcar dos ventanas más. Y esto lo vamos a hacer con dos tapas de las pequeñas. Como ya está todo listo, aquí las ventanas y aquí los otros dos cuadros, entonces vamos a empezar a pegar. Para esto sí les recomiendo que sea silicona de esta líquida. Y vamos a tener paciencia, vamos a esperar ahí que se pegue, esto en un momentico ya sella. De esta manera es como debe quedar, miren, ya. El farol prácticamente ya la estructura lo que va a ser el farol. Entonces vamos a colocar las tapas más grandes. Y vamos a pegar una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Lo cuadramos muy bien, que no nos vaya a quedar torcido ni nada por el estilo, que nos quede bien derechito. Calculamos el centro y entonces ahí es donde vamos a pegar la tapita. Y hacemos un poquito de presión. Damos la vuelta y vamos a colocar la otra tapa. Organizamos bien que nos queden derechitos antes de que esté completamente seco la silicona. Listo, también ubicamos en el centro la tapa. Bueno, ya hemos puesto todas las tapas, entonces vamos a cortar formando como ondas con la tijera de esta manera. Vamos a formar onditas simplemente para decorarlo.
Y ya listo, con la decoración que le hemos hecho de las ondas, lo vamos a dejar aquí a un ladito y vamos a sacar una tira que sea más o menos, no vamos a cortarla exactamente de 10 centímetros, de 10 centímetros, y que tenga de ancho, que tenga de ancho 10 centímetros. Y vamos a cortar. Para dejarla aquí un poquito. Entonces, miren. Cuando ya la tenemos así, vamos a recortar más o menos 1 centímetro de ancho por cada corte. Y hasta ahí vamos a llegar, no vamos a llegar hasta el final. Hasta ahí va a ser el corte. Seguimos sacando las tiras. Como les dije, de 1 centímetro. Yo ya le tengo el cálculo. Aquí voy a engrasar un poquito más esto. Entonces miren cómo nos queda. Y cuando ya lo tengo así, del lado escarchado, entonces voy a pegarlo. Voy a empezar a formar como un rollo. Y va a ser así, de esta manera. Lo enrollo todo. Lo pego solo al final. En comenzando y al final los vamos a pegar con la silicona. Ahora vamos a pegar este moñito que acabamos de hacer, este rollito, lo vamos a poner en el centro del farol, en la parte de arriba. Y empezaré a organizar las tiras, voy a formarlo también como en cruz para poder llevar el orden. Entonces pegamos esta por aquí. Y aquí ya están todas pegaditas las tiras, miren, parece una arañita. De esa manera las vamos a ir acomodando todas. Y dejamos por último dos. Y esas dos yo las voy a doblar. Que se quede viendo obviamente la parte escarchada. Entonces doblo esta puntica hacia adentro. Como si fuera un moño, lo mismo hago del otro lado. Las dos últimas que quedaron las voy a poner dobladitas hacia adentro, de esta manera, como están viendo ahí, como si fuera un moñito. Ahora miren lo que vamos a hacer, vamos a tomar este foamy verde y vamos a dibujar, bien sean estrellas, arbolitos, lunas. En este caso voy a dibujar un arbolito. Lo doblo por la mitad
para que me quede igualito de ambos lados. Y de esta manera ya tengo un árbol. Vamos a colocar dos arbolitos y mire cómo queda de bonito uno en cada ventana. Uno más grande, uno más pequeño. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar del mismo foamy en color amarillo, por acá. Vamos a sacar un pedacito. Pedacito. Y esta tirita tiene 5 centímetros de largo por 3 de ancho. Vamos a tomar lo que ustedes tengan para colgar, sea lazo, sea cinta, sea yute, cualquier cosa que ustedes tengan que nos sirva para colgar estos faroles. Yo voy a utilizar de esta cinta de papel. Voy a cortar una tira larga. La doblo por la mitad, la uno acá en las puntas . Tomo el rollito, también le aplico silicona con la cinta, la punta de la cinta adentro. Empiezo entonces a enrollarlo de esta manera. Aplico silicona en la parte de abajo del rollito que acabo de hacer con la cinta y lo voy a colocar aquí en el centro donde dice este moñito, estas dos orejitas. Entonces lo vamos a colocar ahí. Y ya quedó terminado este farol, lo vamos a dejar ahí que se termine de secar muy bien y vamos a armar otros. Aquí yo ya tengo varios cortes porque pienso hacer varios farolitos. Entonces vamos a hacer uno combinando el color rojo y el plateado. Entonces hago lo mismo, vamos a untar de silicona todo esto, todos los bordes. Primero el borde donde vamos a pegar. Y enseguida aplico silicona acá para ir pegando de una vez el otro. Miren amigos, aquí tenemos otro y lo ideal es que ustedes combinen los colores que tengan. Aquí yo le coloqué el color plateado con el rojo y a este le voy a colocar un moño. Entonces vamos a cortar como si fuera la forma de una hoja.
Hagamos de cuenta que vamos a recortar una hoja. Vamos a sacar dos iguales, entonces con la misma medida de esa recorto la otra. Y aquí ustedes pueden jugar, como les digo, ya con la decoración del arbolito, los bastones, una bota, una campana para colocar hacia el ladito de las ventanas. Entonces tengo aquí dos foamies de la misma medida, como si fueran hojas. Ahorita lo que hago es doblarlo y los voy a pegar aquí de esta punta. Me va a quedar de esta manera. Hago lo mismo con la otra. Aprovecho que el foamy se salió, el pegante se salió. Entonces ya me queda de esta manera. Y ahora lo que hago es pegarlo aquí, formando el moño encima del techo. Voy con la primera parte. Lo voy a pegar de este lado, así. Lo mismo hago con esta, los unos aquí, que nos quede bien centradito de esta manera. Respetamos el tiempo de secado, que quede bien sequito, bien pegadito. Y mientras eso sucede, vamos a tomar, en este caso yo creo que lo voy a hacer con verde, porque como le digo, queda bonito cuando se combina. Y voy a tratar de dibujar unas campanas, porque la verdad no soy buena en esto de estos dibujos, pero vamos a hacer todo el deber. Entonces, y aquí esto tiene, creo que es un palito con una bolita, entonces vamos a recortar. Listo, que sería así, la campanita con la bolita. De esta manera lo ubicamos y luego paso a pegarlo aquí, que se las puse de lado, y aquí también unas campanas más grandecitas. Entonces vamos a hacer el mismo paso, vamos a recortar otras hojas más pequeñas. Yo las estoy cortando a pulso, van sin ninguna medida. Saco el molde de una hojita y con ese mismo, para que me quede igualito, vuelvo y corto. Pego nuevamente las puntas y hago lo mismo de la otra hojita, pego también las puntas. Pues tenemos dos hojitas de la misma manera que pegamos estas, pero más pequeñas. Y las vamos a poner encima de las más grandes. Y así, de esta manera, hacemos un moño de foamy. Mire cómo queda de bonito. Y hacemos lo mismo con esta cinta para poderlo colgar.
Y listo, tomo la cinta y lo pego. Es el mismo paso que con el primero, el rollito y lo pegamos. Para que la cinta, el lacito que colocamos para amarrar, sea lana, cabuya, cualquier lazo que ustedes tengan para poderlos colgar. En este caso yo estoy utilizando esta cinta de papel. Entonces me aseguro de que quede bien pegadito. Y paso a pegarlo acá en el centro de donde pusimos el moño. Y así es como quedan ya terminados estos faroles. Y lo bueno es que ustedes pueden combinarlos con el color que más les guste. Aquí le pusimos unas campanitas grandes, acá unas más pequeñas. Y por supuesto, aquí el lacito para poderlos colgar. Aquí este otro que hicimos en color amarillo. Y como les dije, mire, un árbol grande y al otro lado un árbol más pequeño. Hice muchos más, con campanas y también combinando los colores. A este le hice una luna y estrella. Combinándolo con fucsia y en color verde. Amigos, ya hemos llegado al final de esta manualidad con estos faroles para que decoren su hogar y no olviden que es para colocar velitas de pilas. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y dejarme su manito arriba. Nos vemos en la próxima.